Efectivamente, yo le he señalado que eso no es así. Él puede creer que eso es lo mejor para un gobierno corporativo, pero la ley es sumamente clara. La junta de accionistas a la que se debe el directorio está representada por la presidenta o presidente de la República y solo delegable en dos ministros nombrados por ella, el ministro de Hacienda y la ministra de Minería. Por lo tanto, no hay autonomía del gobierno de turno en la ley vigente. Ese es un error jurídico conceptual fundamental de Óscar Landarreche y basta mirar la ley para señalar eso. Y por eso mismo le hemos señalado que es un absurdo negar el acceso a Cochilco mediante los sistemas de clave cuando Cochilco depende del Ministerio de Minería y lo único que ha cambiado es que antes, en el gobierno corporativo anterior, la ministra de Minería era parte del directorio y hoy día por delegación presidencial es la Junta de Accionistas. Usted comprende que al negar acceso, niega la posibilidad de información. Y lo que está en juego aquí es si los contratos con partes relacionadas, ya de ejecutivos muy bien pagados en Codelco, baste ver la nómina solamente, está públicamente establecida, y las asignaciones directas sin licitación pública se mantienen vigentes. La Contraloría dice que sí, y hay auditorías previas que lo ratificaron años anteriores, que Codelco se comprometió a modificar y no modificó. Y por lo tanto, mientras no nos traigan exactamente la acreditación contable de que ello ha cambiado, no porque lo diga Óscar Landarreche, podemos creerle porque hay una historia totalmente distinta. Gracias.